Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Como ya sabéis, voy a hacer vídeos aquí en la cuarentena. Hoy es domingo, segundo día de cuarentena. Y lo que he pensado para el vídeo de hoy es enseñaros cómo me voy a organizar esta semana, por lo menos, para ver qué es lo que puedo hacer. Además tengo las clases online y todo, así que vamos a ver cómo me lo puedo repartir para hacer todas las cosas que quiero hacer esta semana. Y también he pensado, pues, a esto añadirle un poco un vlog de hoy, de cómo es un día de cuarentena habiéndolo organizado. Vosotros ya sabéis lo que hago más o menos por lo que os enseñé ahora cuando lo organice. Son más o menos las 11:30 de la mañana y ahora bueno, he sacado algunas lavadoras y he puesto aquí la ropa que tengo que guardar. Ahora la guardaré, que será una de las cosas de la lista. Y también he estado haciendo bailes de TikTok un rato, así que ahora ya también he desayunado y esto ya haría, así que me voy a poner a organizarme. Vais a ver que voy a ir todos los días con pintas y pijama y todo esto, pero bueno, es lo que tiene que estar en casa. Hoy tengo como objetivos preparar y mover el ordenador. Me voy a traer el ordenador que tenemos fijo aquí a mi escritorio para poder trabajar y ya empezar a mirarme cosas de la uni para esta semana ya empezar bien, que esta será la segunda semana de clases. Y también quiero hacer algo de ejercicio porque como me tengo que lavar el pelo, pues ya me lo lavaré habiendo hecho todo el ejercicio posible, que lo haré ya más bien esta tarde. Yo creo voy a aguantar un poco más todo el día porque hace muchísimo calor y no paro de sudar. Así que nada, voy a coger un papel. Aquí no tengo cosas con las que yo me organizo normalmente, así que voy a organizar en un folio en blanco. Vale, así de momento está la organización de la semana, luego tengo que borrar todo lo que está a lápiz. Y lo único que he puesto es, bueno, aquí las horas más o menos, variando sobre todo para los fines de semana. Y la hora de la cena, pues es entre las 8 y las 10, depende del día, pues más o menos por ahí. También descanso, series y demás. Y lo que sí que he puesto es el horario de las clases. En este caso, pues he puesto esta asignatura. Por ejemplo, no sé más o menos el descanso, esto tendría que haber hecho un poco más largo, pero bueno. Es para tener la idea de cuáles son las asignaturas que tengo. Como me he puesto aquí la hora debajo, ya sé exactamente cuáles son los descansos que tengo. Así que estos serían mis clases. Como veis, lo tengo todo concentrado en 3 días, desde mañana hasta por la tarde. Pero bueno, como estoy en casa, pues voy a poder comer y hacer lo que quiera entre medias. Y ahora lo que os voy a organizar es qué es lo que quiero terminar de hacer del día de hoy, aparte del OT. Y lo que voy a hacer los otros días. Bueno, de momento este va a ser el resultado final. Estos últimos días, el fin de semana que viene, aún no lo voy a organizar porque pues no sé cómo va a ir la semana, qué cosas voy a tener que hacer, así que de momento lo voy a dejar en blanco, pero bueno, ya lo iré ajustando según. Y ya me he puesto todas las cositas que quiero hacer hoy. Y bueno, hasta el miércoles. El fin de sobre todo querría aprovechar que tengo tiempo para grabar vídeos. Así que ahora cuando se seque le voy a borrar el lápiz. Ya tendría bien organizada mi semana. Y bueno, por cierto, una amiga de mi hermano me ha dejado un programa para editar con el móvil que se supone que me va a quedar bien en buena calidad y que no se me va a reducir porque yo grabo en 4K pero luego se exporta mal, se está yendo el sol. Así que ahora cuando termine esto, espero poder editar este vídeo así, así que ya veréis al final si está en HD o no. Así que nada, no sé ni qué hora es, porque lo puedo mirar en el móvil, porque el reloj mío llevo casi un mes sin pila, pero claro, ahora los relojeros están cerrados, así que no voy a poder ir a cambiarla. Estoy un poco mal de que no quiero tener que usar este boli, porque estoy escribiendo todo con el boli Bic, porque no tengo otro boli. Tengo el mío, tengo uno de los míos que me quedan aquí en la habitación y tiene tinta, pero es que llevo una hora intentando que salga la tinta y no sale. Así que al final me he pasado al boli Bic, que pinta un poco más grueso, pero bueno, da igual. Así que nada, lo primero que voy a intentar hacer ahora antes de comer, que es una cosa que me he puesto después, pero que la puedo hacer ahora, es mover el ordenador. Voy a intentar traerme la torre, la pantalla y todo aquí. Espero que no me ocupe demasiado espacio. Así que voy a pedir ayuda a mi hermano y voy a intentar hacer eso. Bueno, pues como veis, ya tengo aquí el ordenador.
Hemos puesto ahí la torre, hemos enchufado todo y ahora está aquí, como veis, es gigante, me ocupa todo el escritorio, pero bueno, ahora ya tengo por fin el ordenador aquí, así tendré todo este espacio para trabajar y aquí tengo ya el planner, así que una cosa menos que puedo tachar de la lista. Y ahora lo que voy a hacer es probar el editor que me han dejado para ver si funciona y se me exporta bien y a ver si se subiría a YouTube en privado y todo esto lo voy a probar, nada, como algún mini clip, a ver si funciona. Y si funciona sería perfecto. Vale, pues son las 2 y 20, así que voy a ver qué hago para comer. Y después de comer voy a ver algún capítulo de Elite, me parece que voy por el 3 o por el 4. Vale, pues ya son las 4, he visto un capítulo de Netflix y he comido lentejas. Y ahora voy a ver de la lista que tengo aquí qué es lo que voy a hacer. Y voy a ir tachando, por ejemplo, lo de mover el ordenador ya lo he hecho, así que eso ya lo puedo tachar. Vale, lo siguiente sería todo relacionado con la ropa que tengo que poner una. Bueno, creo que de hecho, sí, tengo que poner una lavadora. Y después voy a recoger la ropa que tengo aquí detrás, que os he enseñado antes, que es ropa limpia que tengo que guardar. Y a la vez, quiero ordenar el armario. Os voy a enseñar ahora el armario. Vale, pues este es mi armario, entonces he decidido separarlo en 2 días. Un día voy a intentar ordenar esta parte del armario y otro día voy a ordenar esta. Hoy creo que voy a empezar por esta porque me parece que va a ser más fácil porque hay como mezcla de todo y aquí tengo lo que sería más ropa normal. Así que voy a ir a buscar bolsas para poder organizarlo y así ya cuando termine voy a poder poner esta ropa de aquí cuando ya tenga sitio y voy a separar la ropa que no me pongo. Aunque antes voy a poner una lavadora. Así que voy a buscar el cesto y voy a poner la lavadora. Esta va a ser de ropa clara, pero tampoco blanca. Porque ayer puse una blanca y una oscura. Y ahora voy a poner la otra. Voy a coger el cesto. Vale, de momento he ordenado esta parte del armario, el primer cajón, he ordenado esas cajas y ahí tengo los cinturones que necesitaría una caja para ponerlos. Y después he hecho la parte de arriba, aquí como veis he ordenado lo que serían los abrigos por colores, negro y así cada vez un poquito más claros. Y después aquí tengo lo que serían camisas, también aquí sí que tengo un poco más de mezcla porque casi todas son blancas o blancas con algo, entonces no sé cómo organizarlo exactamente. Y después he ordenado el primer cajón, que en estos dos he puesto los que serían pantalones como más arreglados. Luego aquí voy a poner rayas y los que sean tejanos. Después aquí irán los blancos o claritos, que es que la mayoría lo tengo en Milán, por eso aquí parece que hay muy pocos. Aquí están los pantalones negros, aquí los que son de deporte o cómodos. Y aquí estoy poniendo todo lo que sería corto. Aquí serían los pantalones tejanos así cortos, más informales, luego aquí ya serían más formales y también faldas más arregladas y aquí pondría los petos. Y a todo esto, pues esto es la parte que he seleccionado, que probablemente todo esto lo voy a intentar vender en Vinted o alguna aplicación, pero vaya, de momento lo voy a guardar en bolsas y cuando tenga tiempo pues ya le sacaré fotos y cuando vuelva a abrir correos y demás pues poder mandarlo. Y ahora voy a pasar al segundo cajón que están las camisetas y las sudaderas también voy a hacer. Vale, ya he terminado estos dos cajones. Como veis, aquí he puesto lo que serían los vestidos, monos y camisetas informales, tipo las típicas para pijama o para hacer deporte. Luego aquí he puesto ya pues camisetas normales, aquí lo que serían tops más pequeños, más camisetas. Aquí he puesto las camisetas que tienen alguna frase y que son lisas, ya se las reconozco más fácil. Luego aquí en el fondo he puesto las negras, que básicamente serían como las más arregladas. Y después aquí he puesto de camisetas básicas, sean lisas o de rayas. Y en el cajón de aquí debajo, pues he puesto algunos de los jerseys, o sea, la mayoría los tengo en el otro armario, pero bueno, aquí he puesto lo que sean sudaderas por aquí. Aquí también otras sudaderas o jerseys lisos, allí las que son como la bata de dormir y eso. Aquí los de cuello de pico y aquí también. Y aquí pues el resto de jerseys que tenía. Así que este armario ya estaría porque esto de arriba no es mío, prácticamente nada, así que no lo quiero tocar. Y aquí pues tengo toda la ropa que he seleccionado, ahora la voy a meter en las bolsas y voy a guardar eso, que aunque vaya en el otro armario, y lo recogeré mañana. Y esto es la ropa que quiero lavar, así que ya prácticamente lo tendría todo.
Vale, perfecto. He conseguido que me quepa todo en estas tres bolsas. Las voy a guardar en algún sitio aquí fuera. Y ya tendría toda esta ropa seleccionada y el armario. Simplemente voy a echar esto a lavar. Y voy a ver cuál es la siguiente cosa que tengo en la lista. Bueno, pues son las 5 menos 10 y ya he terminado. Uy, perdón. Son las 5 menos 10 y he terminado casi todo. Voy a tacharlo, pero ya he ordenado la primera parte del armario. He recogido la ropa, puesto la lavadora y he sacado otra secadora. Así que ya solamente por hoy. Lo que tenía planeado es hacer deporte y ducharme, que eso no tardaré más de media hora, así que creo que lo haré más tarde porque aún es bastante temprano. Y también ver algún capítulo del internado antes de cenar. Así que ahora que me sobra tiempo voy a intentar editar esto, a ver si lo estoy consiguiendo y me sale bien todo. Y voy a mirar un poco alguna cosa de algunas asignaturas para ya ir adelantando porque lo quería hacer el mañana, el lunes, sí. Pero bueno, si lo puedo hacer ahora mejor. Y a las 6 me voy a poner, porque si me pongo una hora no lo voy a hacer. A las 6, no, 6 es demasiado pronto. A las 7. A las 7 me voy a poner a hacer ejercicio de 7 a 7 y media. Bueno, pues he estado editando un rato y ahora me he hecho un café. Y lo que sí que son las 5 y media, así que me voy a ver un capítulo del internado. Y como ahora tengo el ordenador aquí, ya he puesto aquí Amazon Prime, así que perfecto. Y voy a poder ver desde la cama. Y como suelen durar una hora y cuarto, más o menos me va a dar tiempo justo para que a las 7 me pueda poner a hacer ejercicio. Yo empezaría el capítulo. Me faltan creo que solamente 4 para acabar la serie. Vale, gran fail. No sé cómo están enchufando esto y tal. No debo haber enchufado lo que son los altavoces porque está puesto el volumen alto, pero no se oye nada. Así que ya lo descubriré en otro momento, ahora no voy a poner a hacer eso. Así voy a ir al salón a verlo en la tele. Bueno, pues ya terminé el capítulo del internado y se ve que tengo que hacer una cosa para mañana. O sea, bueno, cuanto antes lo tengo que hacer, una cosa que tenemos que mandar de la uni. Así que ahora lo haré, pero bueno, ya son las 7, así que si no me pongo ahora a hacer de deporte, no lo voy a hacer. Así que ya me he cambiado un poco de ropa y voy a poner aquí en la pantalla alguna clase de ejercicio que encuentre por internet. Supongo que el típico vídeo de 20 minutos y luego me ducharé. Hace mil años que no hago deporte, así que vamos a ver cómo va. Pero probablemente no aguante y voy a terminar fatal. Bueno, pues al final he hecho la clase. La verdad es que lo he hecho con baja intensidad, pero bueno, poco a poco, porque estos días que voy a tener tiempo de hacer más ejercicio, pues mejor empezar poco a poco y ya iré subiendo. Y ya he hecho lo que tenía que hacer de la uni, eso que quería hacer, es que lo quería hacer ya, porque solo estaba pensando en eso. Son las 8 menos cuarto, así que me voy a meter en la ducha. Y ya veo luego qué hago luego. Porque voy a las 10 a UT, pero creo que voy a cenar antes y así lo puedo ver perfectamente. No sé lo que diga mi hermano. Y de paso voy a intentar editar un poco más. O sea, este vídeo, como no voy a seguir horario, pues lo colgaré básicamente cuando termine de editar. He editado antes como un rato. Lo que pasa es que no consigo poner música. Voy a ver cómo lo hago para los ratos en los que no hay, que no estoy hablando. A ver si consigo poner la música, porque si no. Pero vaya, que si no, creo que desde YouTube lo podré hacer luego. No lo sé. Lo probaré, pero vaya. Bueno, pues como veis, ya he salido de la ducha, ya me he lavado el pelo y tal. Y son más o menos las 8:30 o así. Y ahora lo que voy a hacer antes, hasta, bueno, durante media hora, 45 minutos o algo así, con mis amigos nos hemos descargado una aplicación que se llama House Party y que es para hacer videollamada y a la vez poder hacer juegos que dicen que está muy guay, así que ahora lo voy a probar y ya os diré qué tal. No os lo puedo enseñar porque estoy grabando con el móvil y es con lo que voy a jugar. Pero bueno, luego os cuento qué tal y después cenaré y voy a hacer videollamada con mis amigas también para comentar la gala de OT. Así que básicamente ahora ese va a ser el plan de esta noche. Bueno, pues ya voy a cenar y como veis voy a hacerme tostadas con tomate y aceite y sal y todo eso. Y tortilla de patatas y estoy esperando que venga mi hermano que siempre llega tarde a cenar. Son las 9:30 y ya son las 9:30 pasadas. Dentro de media hora empieza OT. Así que voy a cenar aprovechando este tiempo. He estado probando la aplicación, ¿cómo se llama? House Party. Y es súper divertida, puedes hacer videollamada con un montón de gente.
con vuestros amigos o con queráis. Además, veo que todo el mundo se está metiendo. O sea, que estos días supongo que la aplicación está triunfando bastante y podéis ir haciendo juegos mientras la videollamada. O sea, que ha sido muy divertido y os la recomiendo bastante para estos días. Así que voy a terminar de cenar. Bueno, pues ya me voy a ir a dormir, así que voy a dejar ya este vlog, vídeo, todo aquí. Alguno de estos días, algún día de esta semana os voy a intentar también grabar un vlog del día para que veáis cómo va a ser esta semana y con las clases online y todo esto. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, acordaos de darle a me gusta y suscribiros aquí abajo a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.